Si a Belén va una burra, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me echó remiendo, yo me lo quité. Su molinillo y su anafre cayó en su chocolatera, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me echó remiendo, yo me lo quité. Cargada de chocolates, María, María, ven acá corriendo, que chocolatillos se lo están comiendo. María, María, ven acá corriendo, que chocolatillos se lo están comiendo. En el portal de Belén, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché remiendo, yo me lo quité. Han entrado los ratones y el bueno de San José, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché remiendo, yo me lo quité. Le han roído los calzones, María, María, ven acá volando, que los calzoncillos se lo están comiendo. María, María, ven acá volando, que los pantalillos se lo están royendo. Hermanas, hermanos, buenos días. Hemos llegado a nuestro octavo día de la novena de aguinaldos, de la misa de aguinaldos. Le doy la bienvenida a todos los que están aquí en el templo y a todos los hermanos y hermanas que están allá en las casas a través del Canal 8, del Canal Popular y de Guanevisión. Saludamos con mucho cariño a los campesinos. Anoche les decía que entre muchísimos mensajes muy bonitos que me llegan todos los días, Padre, los saludamos desde muchos países, desde muchos lugares, increíble. Y hay muchos que lo saludan a uno y le dicen a uno, Padre, yo soy de una vereda del municipio por allá, de un pueblo perdido, y esto es muy lindo porque poder llegar con la Eucaristía a lugares donde inclusive el sacerdote no puede ir por lo distante, por lo lejos. Entonces un saludo a todos los campesinos que hoy están con nosotros aquí conectados en la celebración. Los invito a que en un momentico de silencio coloquemos en la presencia del Señor nuestra intención personal para este día. Y le damos gracias a Dios por la vida de quienes están cumpliendo años en este día. Óscar Omar Rodríguez Pimentel, Georgina Guerrero de Arévalo, Isnaldo Amaya Saavedra, Daniel Matías Muñoz, Adiela Agudelo, Ligia Delgado Rojas y Gloria Estela Corzo, felicitaciones, que Dios los bendiga en sus cumpleaños. Damos gracias a Dios por las parejas que están de aniversario, Rigoberto Santamaría y Gloria Duarte, 47 años de esposos, Adolfo Bernal Puerto y Sonia Patricia Navas Villamizar, 14 años de esposos, Luis Alfonso Vitrago y Jacqueline Díaz, 31 años. Misael Mancilla y Livia Chaparro de Mancilla, 50 años, bodas de oro, felicitaciones. Parmelio Ávila y María del Carmen Ortiz, 29 años de esposos. Domingo Osorio y Fernanda Márquez, 42 años de esposos. César Augusto Palomino Mantilla y Yamile Ávila Cristancho, 14 años. Mauricio Muñoz y Juliana Ibáñez, 8 años. Luis Yavid Castilla Acosta y Eva María Barrios Novoa, 20 años de esposos. Álvaro Antonio León y Esperanza Hernández, 33 años. Jeffrey Guevara y Gloria Estela Corzo, ¿cuántos años? 32 años. Felicitaciones a estas parejas, que Dios los bendiga, los mantenga siempre muy unidos. Elevamos al Señor la acción de gracias por la salud. Intención de la familia Jiménez Pérez, de la familia Arias Ordóñez, la familia Jiménez Arias, los empleados de la empresa Trienergy, la culminación del semestre de David Alexander y Paula Milena Vuelvas Amado, la familia Martínez, los empleados, asesores y sus familias de las empresas Glama y Sercrear,
también del colegio Pequeñas Goticas de Gente, de la salud de los esposos Narváez Pinto, de los niños Jerónimo Vargas Narváez y Valentina Vargas Pineda, por los hogares de los hermanos Narváez Pinto. También damos gracias por la empresa AC Seguros y sus clientes. Y encomendamos al Señor la salud de Carlos Arturo Moreno Castellanos y familia, Milton Sinuco Rueda, la familia González Hernández Serrano, Aura Janet Cárdenas, Lupe Buitrago Montañez, Rosalvina Rojas Delgado, Nicole Juliana Calderón Vera, los clientes de Rellena San Rafael, las familias González Hernández Serrano. Encomendamos al Señor salud, bendición y protección para la barbería El Trono, para el hogar de Luis Jesús Niño y Rosalba López. Encomendamos a la Virgen de Chiquinquirá y al Divino Niño la familia Jácome Cabeza. También a la Virgen de Chiquinquirá la estabilidad laboral de Mauricio Suárez Gómez. Y colocamos en las manos del Señor el alma de Francisco Peña Gómez, Jesús María Montañez, Paulina Rojas León, Ramiro Rueda Forero, Siervo Cárdenas, Jorge Alfredo Turbay Ramírez, Marco Antonio Pinto, Isabel Bonza, Elida Rosa Portilla, que Dios los tenga en su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la misericordia del Señor esté con todos ustedes. Muy cerca a celebrar la memoria del nacimiento de Jesús, que ha venido, Dios se ha hecho hombre y ha venido a ofrecernos vida, a ofrecernos salvación. Reconozcamos nuestros pecados y dejemos que el Señor nos libere con su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Si de ti me alejé, sin luz y sin fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si al hermano negué la paz que nos das, Cristo, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto, que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los mortales te doy gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, y te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Oremos. Dios misericordioso y eterno, al sentir que se aproxima el nacimiento de tu Hijo en la carne,
Te pedimos que tenga misericordia de nosotros, indignos siervos tuyos. La palabra que quiso hacerse carne de la Virgen María y habitar entre nosotros, Jesucristo Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Malaquías. Mirad, dice el Señor, ya envío a mi mensajero para que me prepare el camino, pues va a venir de improviso a su santuario el Señor a quien buscáis. ¿Queréis ver al mensajero de la alianza? Miradlo, dice el Señor omnipotente. ¿Quién podrá resistir el día de la venida del Señor? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Vendrá como fuego que acrisola, como lejía que desmancha. Se pondrá como un platero que refina la plata. El oro y la plata para refinar y depurar son los levitas. Así pondrán ellos presente al Señor una ofrenda digna. Y así agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos antiguos, como en los primeros años. Mirad, yo os envío el profeta Elías antes que llegue el día del Señor, grande y terrible. Reconciliará a los padres con sus hijos y a los hijos con sus padres, para que no tenga yo que venir a exterminar la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía, Señor, a tu profeta a preparar tus caminos. Envía, Señor, a tu profeta a preparar tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Envía, Señor, a tu profeta a preparar tus caminos. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña sus caminos a los humildes. Envía, Señor, a tu profeta a preparar tus caminos. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que aguardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza. Envía, Señor, a tu profeta a preparar tus caminos. Hay un aire navideño, aleluya, y los niños hacen bailes, aleluya. Sus cantos brindan al recién nacido rey, amor y alegría nos vino a traer. Jejeje, charalala, jejeje, aleluya, jejeje, charalala, jejeje, aleluya. Juntemos las manos, aleluya, al niño cantemos, aleluya. Sus cantos brindan al recién nacido rey, amor y alegría nos vino a traer. Jejeje, charalala, jejeje, aleluya, jejeje, charalala, jejeje, aleluya. Hermanas y hermanos, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia
y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan. Y le dijeron, ninguno de tus parientes se llama así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo, pues, ¿qué irá a hacer de este niño? Porque la mano de Dios está con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanas y hermanos, nosotros aquí en Santander tenemos dos refranes, dos dichos. Hijo de tigre sale pintado. Y otro, cuando vemos un muchacho con características bonitas o características complicadas, uno de una vez dice, igualito al papá, de tal palo, tal astilla. Es decir, la mano que elabora, que hace, tiene mucho que ver en la calidad y en el valor de las cosas. Usted puede ir al comercio a comprar una camisa y la misma camisa la puede encontrar a menos de la mitad del precio. ¿De qué depende? ¿Del diseñador, del que la elaboró, del que la confeccionó? Y a uno a veces le venden productos, como lo decimos nosotros aquí, chiviaos, piratas. Tienen la apariencia y todo, pero no son legítimos, no son elaborados por la persona que uno quiere y que uno cree. ¿Qué pasa con esos productos? Se acaban rápido, se dañan rápido, no funcionan. Un pedazo de madera en manos de cualquier persona puede ser un estorbo, puede ser un leño para el fogón, pero un pedazo de madera en manos de un buen carpintero o de un buen artesano puede convertirse en una pieza valiosísima. Un pedazo de piedra en manos de una persona cualquiera, de un loco, puede ser un arma mortal, pero un pedazo de piedra en manos de un escultor, de un maestro, puede convertirse en una escultura bellísima y valiosa. Y así es todo en la vida. Pues hermanos, ustedes y yo podemos ser exactamente eso en las manos de Dios o en las manos de otra influencia. Y depende quién pone mano sobre nosotros, quién nos moldea, quién nos trabaja, quién nos pule, quién mete la mano en nosotros. Eso tiene mucho que ver con la realización y la calidad y el valor de nuestra vida. Un día yo hice, iba a hacer un matrimonio de una pareja conocida y de pronto me le acerqué a la mamá de la novia y yo la veía ella ahí como angustiada, como preocupada, y me le acerqué y me puse a hablar y le dije, oiga, felicitaciones, el matrimonio de su hija. Me dijo, ay padre, pero me da tanto pesar de mis nietos. Tengo una tristeza con mis nietos. Le dije, ¿cuáles nietos? Si ellos todavía no tienen hijos. Dijo, no, padre, pero los van a tener. Y es que él es tan feo. ¿Se imagina cómo irán a salir los nietos? Y yo lo miré y yo sí decía, hoy no, pobre Carramán, pobre chinitos. Claro, oiga, cómo hubieran salido de bonitos los hijos míos, ¿no? Pero no. Hermano, ¿por qué les digo esto? Porque hoy celebramos el nacimiento de San Juan Bautista. Todos los años, como les he dicho estos días, el 23 de diciembre se lee este texto. Y la gente de Judea, ellos vivían en las montañas, en las partes altas de Judea,
La gente se había enterado, pues, que una mujer ya mayor y sola, como Isabel, pues había quedado en embarazo por una promesa, por una bendición de Dios. Y todos estaban a la expectativa cuando naciera el peladito. Y el día que el niño nace, dice el Evangelio, todo el mundo, el comentario de todos los vecinos era: ¿qué irá a hacer de este niño? Porque es que la mano de Dios está con él. Hermano, ¿qué irá a hacer de este pedazo de madera, de este bloque de piedra? ¿Qué irá a hacer de estos tarros de pintura? Si el que los toca, si el que los trabaja es un maestro, es un reconocido. Fíjese que ustedes y yo necesitamos hacernos una cirugía y siempre buscamos el mejor cirujano, el que tiene reconocimiento. Cualquier cirujano le puede hacer la cirugía a usted, pero es que hay uno que tiene más talento, capacidad, poder, estilo, seriedad, lo que quiera, y en ese usted llega con toda la confianza. Así nos pasa en la vida. Dios es como una especie de cirujano. Dios es como una especie de escultor. Dios es un artesano. Y nos va trabajando a nosotros con su amor, con su sabiduría, con su poder, con su gracia. Y va haciendo de nosotros una obra que vale. Pero el artesano tiene que tener toda la libertad sobre aquello que va a trabajar. Usted se imagina que el carpintero quiera hacer de un bloque de piedra un mueble, por ejemplo, de madera, un bloque de madera, él quiere hacer un mueble, y entonces empieza a trabajarlo y la madera empieza a chillar y a quejarse y a decir: no pase esa sierra, no. ¿Qué podría hacer el carpintero? Dejar ese bloque de piedra ahí y termina convertido ¿en qué? En leña de fogón. ¿Qué tal que el escultor fuera a trabajar el mármol o la piedra o lo que él vaya a trabajar y esa piedra empezara a quejarse y no se dejara tallar y colocar todos esos instrumentos con los que ellos van moldeando? ¿En qué terminaba ese bloque de piedra? En una piedra ahí, por ahí, para hacer cerca en unas matas. Un violín, ¿se imaginan ustedes un maestro ejecutando un violín? En el momento en que él ponga el violín se queje y diga: no, déjeme mis cuerdas tranquilas, no, que... Ahí quedaba el violín convertido ¿en qué? En una pieza de museo. Hermano, para que el escultor, para que el artesano pueda trabajar la piedra, el barro, la madera, el metal, esos elementos se tienen que disponer. Y eso, si ellos tuvieran vida, les dolería. A la madera le dolería el trabajo del carpintero, cómo la talla, cómo la corta. A la piedra le dolería, si tuviera sensibilidad, le dolería el trabajo del escultor. Al violín le dolería cuando el maestro pasa el arco sobre las cuerdas. Pero ellos sencillamente se dejan manejar y trabajar por el maestro y terminan siendo ¿qué? Obras de arte. Aclaro, para que Dios obre en mí, para que Dios trabaje en mí, eso a mí me va a doler, me va a costar, me va a exigir un sacrificio, pero si yo no lo permito, termino siendo cualquier cosa. Pero si yo permito que Dios, con su misericordia y su poder, trabaje en mi vida, me talle, me pula, y yo ofrezco eso, Dios termina haciendo de mí una obra que vale. Es que no es fácil. Hay muchas cosas que Dios puede pulir en usted y puede pulir en mí: el temperamento, la manera de ser, la manera de actuar. En una pareja, el ambiente de esa pareja, de esa familia, de ese hogar, la manera como yo entiendo la fe, como yo entiendo la vida. Y Dios todo eso lo puede pulir y lo puede trabajar. Y eso cuesta, eso duele, eso es esfuerzo y sacrificio. Pero ¿qué pasa cuando yo me dispongo? ¿Qué irá a ser de la vida de ese niño? Decían los vecinos de Judea. Porque la mano de Dios está con él. Oiga, ¿qué podrá llegar a ser su vida? ¿Qué podrá llegar a ser su hogar si la mano de Dios está en usted y está en su hogar? Uno cuando casa a una pareja les dice eso. Y uno ve esos novios
en esa alegría y en ese coqueteo y en esa ilusión, y uno es hablándoles y bendiciéndoles y como buscando la manera de asegurarse que la mano de Dios va a estar con ellos para que cuando lleguen a ser una pareja adulta sean una pareja feliz. Ustedes, los papás, le traen a uno el niño: padre, me bendice el niño. Y viene el adolescente: padre, démele una bendición, a ver si este muchacho se arregla. Y el profesional: padre, es que me voy a graduar, es que me gradué, padre, me bendice. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si dejamos que Dios ponga su mano y meta su mano, tenemos una seguridad de que las cosas nos saldrán bien. Pero si no es la mano de Dios, si no hubiera sido la mano de Dios la que estaba sobre Juan el Bautista, sino otra mano oscura, maligna, destructiva, pésima, negativa, dañina, que hubiera sido de Juan el Bautista. Juan el Bautista no fue un hombre rico. Juan Bautista no fue un hombre poderoso. Juan Bautista fue un hombre santo. Fue un hombre feliz. Fue un hombre libre. Fue el precursor del Señor. El hecho de que yo ponga, de que Dios ponga su mano sobre mí, eso no me da la realización de unos intereses materiales y terrenos, pero sí me da la garantía de ser una persona libre, feliz, con paz en el corazón, con fortaleza, con sabiduría, una persona que le encuentra sabor y razón a su vida. Eso es lo que hace la mano de Dios en una persona. Por eso hoy, pues le damos gracias a Dios por este ejemplo, el nacimiento de Juan el Bautista y el reconocimiento de todos los vecinos que lograron adivinar lo que él iba a hacer, sencillamente porque la mano de Dios estaba con él. Vivió en el desierto y superó las adversidades del desierto. Empezó a predicar el reino de Dios, instituyó el bautismo de conversión, y todo eso tenía persecuciones y todo eso tenía vientos en contra. Pero Juan Bautista no tuvo reparo en hacerlo, porque la mano de Dios estaba con él. Hermano, si la mano de Dios está en usted, si la mano de Dios está en su hogar, usted enfrenta la tormenta que sea, usted supera las dificultades que sea, usted recupera la paz cuando la pierde, recupera la alegría cuando la pierde, recupera la estabilidad cuando la pierde, recupera la confianza cuando la pierde. Todo, porque es que es la mano del Creador, del artesano de la vida, del que tiene la gracia, el poder y la gloria, y Él está actuando sobre usted. Eso es Navidad. Lo veremos mañana. Navidad es abrir las puertas al Redentor que llega, a Jesús que quiere nacer en su vida, que quiere nacer en su hogar. ¿Y sabe a qué viene el Señor? A salvarnos. Y salvarnos es darnos la oportunidad de una vida distinta, de una vida más bonita, de una vida de gozo, de una vida feliz. Usted pasa por el comercio, pasa por una joyería, pasa por una mueblería, pasa por un almacén, pasa por muchos lugares y ve artesanías. Uno va, en caso por ejemplo aquí en Colombia, uno va a Cartagena y ve esas artesanías tan hermosas, pero tan hermosas, hechas en diferentes metales, en diferentes arcillas, hechas en diferentes clases de madera, hechas en tela, hechas de tantos materiales, pero como inclusive de la basura. De la basura, yo admiro el reciclaje, como de la basura son capaces de hacer obras de arte. ¿De qué depende? De la mano del que las elabora, del que transforma esa basura en un material posible, trabajable, del que transforma todos esos materiales en esa belleza, en esa cultura, en esa arte. Algún día yo contraté a alguna persona para que me hiciera un trabajo, un arreglo en la iglesia, y me cobró carito, y le dije: oiga, no le da vergüenza. Me dijo: el arte vale. Ese es el arte, hermano. ¿Sabe quién es el artista? El artista es Dios. Mire los paisajes que usted quiera, en los museos que quiera, las pinturas, los murales que usted quiera, en los museos que quiera, y nunca verá uno tan bonito, tan esbelto, tan atractivo, tan impresionante, tan hermoso
como los que usted ve en la naturaleza, porque los hace ese gran pintor que es Dios. Eso que Dios hace en la naturaleza, eso que usted ve en las tardes, en los amaneceres, en el mediodía, eso tan lindo que ve en la creación, lo puede ver reflejado en su vida, en su hogar, en su casa, si usted deja que la mano de Dios entre a su vida, entre a su hogar. Si usted permite que la mano de Dios lo moldee, lo trabaje, lo configure y le dé valor. Juan Bautista no llegó a ser, como les decía, un hombre rico y poderoso, pero sí un hombre santo, libre y feliz, porque la mano de Dios estaba con él. Así sea. Vamos a orar. Los invito a colocarse de pie. Inclinando la cabeza, cerremos los ojos y digámosle al Señor en este día: Padre Santo, comienza un nuevo día y nosotros aquí, con el gozo y la alegría de celebrar tu nacimiento, hemos caminado durante 8 días, Señor, y todos los días nos damos cuenta que vamos avanzando, y cada día tú nos ofreces un rayo de luz que ilumina y que enciende nuestra estrella, mostrándonos todo lo que podemos lograr y alcanzar si tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú me conoces, porque tú me comprendes, porque me aceptas como soy, pero sobre todo gracias porque pones tu mano sobre mí, que me moldea, que me configura, que me embellece. Tu mano que me sana, Señor, que me hace libre. Tu mano que retira de mi vida las asperezas, aquellas debilidades, Señor, y fragilidades que le roban el encanto y la belleza a mi vida, a lo que soy y a lo que hago. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia en mi vida, en mi casa, en mi familia, ha traído tanta paz y tanta bendición. Hoy yo te pido por cada uno de nosotros, porque necesitamos de ti en esta hora, Señor. Porque necesitamos que, como el artesano de la vida, como el creador del universo, pongas tu mano y nos des tu gracia y nos des tu paz. Señor Jesús, tú no nos creaste para el sufrimiento, ni para la angustia, ni para la muerte. Tú no nos creaste para las lágrimas, ni para la oscuridad. Tú nos creaste para la alegría, para la paz, para el gozo, para la felicidad, para la bondad. Tú nos creaste, Señor, para estar bien. Perdóname, porque muchas veces no dejo que tu mano entre en mi vida, sencillamente porque me cuesta, porque me duele. Sé que muchas veces, Señor, tú has querido trabajar dentro de mí. Tú has querido moldearme a tu imagen y semejanza. Tú has querido hacer cosas con mi vida y yo no te lo he permitido porque me duele, porque me cuesta, porque no es fácil. Tú hiciste de Juan el Bautista tu precursor, el profeta que preparaba el camino a la llegada del Salvador. No fue un hombre rico, poderoso y ostentoso, pero fue un hombre santo, libre y feliz. Eso necesito, Señor. Eso quiero yo y eso pido para mi familia. Santidad, felicidad, libertad. Queremos, Señor, tener una vida con razón y con sentido. Queremos tener una vida de gozo, de abundancia, de unidad, de fortaleza, de paz. Necesitamos de tu mano que venga con nosotros, que venga sobre nosotros, Señor, que libere de nuestro corazón todas las fuerzas de ira, de rabia, de soberbia, de prepotencia, de necedad, que libere nuestras mentes de todo lo que es negativo, destructivo, equivocado, que libere nuestros pasos
de sendas torcidas, que liberes todo lo que somos y tenemos, Señor, de lo que no es bueno, de lo que no viene de ti, y que sea tu mano, Señor, la que entre en mi mente, en mi alma, en mi corazón, que pase los umbrales de las puertas de mi casa y nos transforme y nos renueve y nos salve. Señor, gracias porque colocaste tu mano sobre mí y me sanaste. Gracias porque colocas tu mano sobre mí y me motivas, me entusiasmas. Gracias porque colocas tu mano sobre mí y me bendice. Todos en esta hora te damos gracias, Señor, y te pedimos que, como en Juan el Bautista, tu mano esté sobre nosotros y nos bendiga y nos proteja siempre. Amén. Vamos a cantar juntos los gozos. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Bajaste del cielo, te hiciste un esclavo para liberarnos de toda opresión. Todos somos hijos del Padre Celeste y todos hermanos, familia de Dios. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Tú te hiciste niño en una familia llena de ternura y calor humano. Vivan los hogares aquí congregados el gran compromiso del amor cristiano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Oye, ven, Señor, no tardes, ven, 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 que te esperamos. Oye, ven, Señor, no tardes, ven pronto, por favor. Oye, ven, Señor, no tardes, ven, 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 que te esperamos. Oye, ven, Señor, no tardes, ven pronto, por favor. Haz de nuestra patria una gran familia, siembra en nuestro suelo tu amor y tu paz. Danos fe en la vida, danos esperanza y un amor sincero que nos una más. Oye, ven, Señor, no tardes, ven, 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 que te esperamos. Oye, ven, Señor, no tardes, ven pronto, por favor. Oye, ven, Señor, no tardes, ven, 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 que te esperamos. Oye, ven, Señor, no tardes, ven pronto, por favor. Tú eres nuestra vida, eres nuestro guía y eres el camino que nos lleva a Dios. Amándonos siempre te haremos presente mientras esperamos que vuelvas, Señor. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo. Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Thank you.
felicidad para todos los hombres. Felicidad nos trae el niño Dios. Felicidad es la que siento yo. Felicidad que no puedo expresar en Navidad y Dios el mundo entero, porque Jesús nos viene a visitar. Viene a traer un poco de esperanza para quien sufre miseria y soledad. En muchos corazones ha nacido amor sincero. Los hombres son más buenos al llegar la Navidad. Felicidad para todos los hombres. Felicidad nos trae el niño Dios. Felicidad es la que siento yo. Felicidad que no puedo expresar. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que esta ofrenda en la que alcanza su plenitud el culto que el hombre puede tributarte, restablezca nuestra amistad contigo, para que purificado nuestro espíritu, celebremos el nacimiento de nuestro Salvador por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien en su primera venida, asumiendo la humildad de nuestra carne, realizó el plan trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que en su segunda venida, en la majestad de su gloria, podamos finalmente recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso agradecidos nos unimos a los ángeles y juntos cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. En la creación con gloria de amor llegalas al hombre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. En la creación con gloria de honor llegalas al hombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre, quien viene en su nombre, quien viene en su nombre. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Thank you.
lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime, Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Señor, te damos gracias por la vida de quienes están cumpliendo años. Óscar Omar Rodríguez Pimentel, Georgina Guerrero de Arévalo, Isnaldo Amaya Saavedra, Daniel Matías Muñoz, Adiela Agudelo, Ligia Delgado Rojas, Gloria Estela Corzo, cúbrelos con la abundancia de tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, por las parejas en su aniversario: Rigoberto Santamaría y Gloria Duarte, Adolfo Bernal Puerto y Sonia Patricia Navas Villamizar, Luis Alfonso Buitrago y Jacqueline Díaz, Misael Mancilla y Livia Chaparro de Mancilla, Parmelio Ávila y María del Carmen Ortiz, Domingo Osorio y Fernanda Márquez, César Augusto Palomino Mantilla y Yamile Ávila Cristancho, Mauricio Muñoz y Juliana Ibáñez, Luis Yavid Castilla Acosta y Eva María Barrios Novoa, Álvaro Antonio León y Esperanza Hernández, Jeffrey Guevara y Gloria Estela Corzo. Cúbrelos con tu bendición y manténlos siempre unidos con tu amor. Recibe, Señor, la acción de gracias de la familia Jiménez Pérez, de la familia Arias Ordóñez, la familia Jiménez Arias, los empleados de la empresa Trienergy, David Alexander y Pabla Milena Vuelvas Amado, la familia Martínez, los empleados asesores y sus familias de las empresas Glama y Sercrear, el colegio Pequeñas Gotitas de Gente, los esposos Narváez Pinto, los niños Jerónimo Vargas Narváez y Valentina Vargas Pineda, los hermanos Narváez Pinto, la empresa AC Seguros y sus clientes. Te pedimos, Señor, la salud de Carlos Arturo Moreno Castellanos y familia, Milton Sinuco Rueda, la familia González Hernández Serrano, Aura Janet Cárdenas, Lupe Huitrago Montañez, Rosalvina Rojas Delgado, Nicole Juliana Calderón Vera, los clientes de Rellena San Rafael, la familia González Hernández Serrano. Te encomendamos, Señor, la barbería El Trono, el hogar de Luis Jesús Niño y Rosalba López, la familia Jácome Cabeza, Mauricio Suárez Gómez. Y encomendamos, Señor, las almas de Francisco Peña Gómez, Jesús María Montañez, Paulina Rojas León, Ramiro Rueda Forero, Siervo Cárdenas, Jorge Alfredo Turbay Ramírez, Marco Antonio Pinto e Isabel Bonza, Elida Rosa Portilla, para que tengan paz junto a ti.
Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Orar es dejar que Dios ponga su mano sobre nosotros. Fíjese que a veces ustedes y yo vamos a hacer algo y no sabemos, no entendemos o nos cuesta trabajo. Entonces le decimos a alguien que sí puede y que sí sabe, y uno le dice, deme una manito. Y esa manito hace que podamos hacer las cosas. A ustedes y a mí a veces nos cuesta hacer, entender, pero si le pedimos a Dios una manito, Dios nos da su mano. Y la mano de Dios sobre nosotros y en nuestra vida, puede ser que nos cueste y nos duela un poquito, pero con toda seguridad le da grandeza, belleza y valor a nuestra vida. Eso es orar. Digamos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino tuyo, es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Compartamos juntos un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas los pecados de este mundo, ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones, ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, la paz, la paz. Hermanas y hermanos, aquí está Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hacemos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido al menos que vengas espiritualmente a mi corazón y, como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén.
través de los tiempos la gloria del divino Jesús siempre será, la que lleva las almitas buenas a adorarle con fe en el portal. Dulce noche de vivos luceros, cuando el Hijo de Dios se humanizó, en el cielo un coro de ángeles su dulcísimo sueño arrulló. Vamos todos a Belén, vamos todos a adorar al niñito chiquitico que nació. Una virgen sin igual, con ternura materna, en sus brazos amorosos lo estrechó. Vamos todos a Belén, vamos todos a adorar al niñito chiquitico que nació. Una virgen sin igual, con ternura materna, en sus brazos amorosos lo estrechó. Una cuna de estrellas y rosas para el sueño del dulce Redentor. Sin embargo, en humilde pesebre ha nacido del mundo el Salvador. Es por eso que el agua en la fuente y la brisa en su eterno susurrar es un canto que llega a la cuna y el divino Jesús viene a arrullar. Vamos todos a Belén, vamos todos a adorar al niñito chiquitico que nació. Una virgen sin igual, con ternura materna, arrullándole en sus brazos lo estrechó. Una pandereta suena, yo no sé por dónde va, caminando alegremente va llegando hasta el portal. Una pandereta suena, yo no sé por dónde va, caminando alegremente va llegando hasta el portal. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José, el niño que está en la cuna. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna. Una pandereta suena, yo no sé por dónde va, caminando alegremente va llegando hasta el portal. Una pandereta suena, yo no sé por dónde va, caminando alegremente va llegando hasta el portal. Los zagales y zagalas al niño vamos a ver, con pitillos y tambores mostrándole gran placer. Los zagales y zagalas al niño vamos a ver, con pitillos y tambores mostrándole gran placer. Vení corriendo a sacar, vení llegar a Belén, que anoche en este portal nació la vida y el bien. Y anoche en este portal nació la vida y el bien. Los zagales y zagalas al niño vamos a ver, con pitillos y tambores mostrándole gran placer. Los zagales y zagalas al niño vamos a ver, con pitillos y tambores mostrándole gran placer. Al niño recién nacido todos le traen un don. Yo soy pobre, nada tengo, le traigo mi corazón. Yo soy pobre, nada tengo, le traigo mi corazón. Los zagales y zagalas al niño vamos a ver, con pitillos y tambores mostrándole gran placer. Los zagales y zagalas al niño vamos a ver, con pitillos y tambores mostrándole gran placer. Thank you.
tan doliente lloras? ¿Por qué, mi niño, por qué? Si quieres venir a mi alma, ven que yo te arrullaré. Si quieres venir a mi alma, ven que yo te arrullaré. A ver, vamos a sonar esas panderetas desde casa. Bien que suene. Los zagales y zagalas, al niño vamos a ver. Coquitillos y tambores, mostrándole gran placer. Los zagales y zagalas, al niño vamos a ver. Coquitillos y tambores, mostrándole gran placer. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Hermanas, hermanos, muchas gracias a todos por su presencia, quienes están aquí en el templo, allá en las casas. Muchas gracias por participar de la Eucaristía. Que Dios los bendiga. Esta vez no los ha cogido el sueño, porque pues los que han madrugado aquí al templo, sí. Claro está que era a las 4 de la mañana, ¿no? Los años anteriores, la misa aquí era a las 4. Pero este año, por el toque de queda, la pusimos a las 5. Pero los que están en la casa me hacen fieros. Me dice, padre, esta mañana lo vimos en la misa, y entonces yo les digo, ah, bueno, madrugaron, sí, nos levantamos faltando 10 para las 5. El seminarista se levanta a las 3:15 para poder estar aquí listo antecitos de las 4. Yo me levanto antecitos de las 4 para estar aquí en la iglesia ya sobre las 4:15. Pero muchas gracias a todos aquí, allá en las casas. Dios los bendiga. Muchas gracias al Canal 8, Canal Popular y a Guanevisión, que, como les decía, está permitiendo que llegue la Eucaristía a lugares donde ni siquiera los sacerdotes pueden ir, por lo distante, por las dificultades. Tan bonito cuando le cuentan a uno de personas que no pueden salir de la casa por impedimentos de salud, por temas de trabajo, y pueden participar de la Eucaristía. Y lo que les decía esta semana, los mensajes tan bonitos de muchos, muchísimos colombianos que están lejísimos, por allá en países muy lejos, y están reviviendo eso que vivieron de niños y de jóvenes, la misa de aguinaldos, gracias al Canal 8 y a Guanevisión. Mañana, Dios mediante, a las 5 de la mañana, la última misa de aguinaldos, pero recuerde que todo esto es para la misa de Navidad. Si usted celebra la misa de aguinaldos, pero no participa en la de Navidad, es como si estudia 6 semestres, 10 semestres en una universidad, con éxito, muy bien, y no presenta el proyecto de grado y no se gradúa. De nada le sirve, como la peliteñida, decir, yo hice 6 semestres en la San Marino y el grado. Entonces, así es la novena. Yo también veo televisión. Así es la novena. Estos 9 días es para la celebración de la Navidad, y esta vez es fácil porque caben todos. Allá en Cristo Misionero yo tenía que celebrar 2 veces la misa de Navidad, a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche, para que cupieran por lo menos una parte de la comunidad. Este año caben todos, todos, porque ahí vamos a estar en vivo y en directo a través del Canal 8 de Guanvisión. Así que mañana 7 de la noche, Dios mediante. Hoy, Dios mediante, les vamos a colocar en el Facebook de la parroquia los cantos, para que ustedes entren, parroquia San Rafael Arcángel Piedecuesta, los bajen, los impriman y los tengan para mañana la misa.
Recuerden que el WhatsApp de la oficina es 322-776-4699. Y el WhatsApp personal mío, 311-848-8148. Mañana 24 tenemos bautismos. El cupo es de 25. Ya están 25 niños que vamos a bautizar. Esta noche tendrán la charla de preparación padres y padrinos a las 8 de la noche. Recuerden que el domingo es la fiesta de la Sagrada Familia y en todas las misas vamos a hacer la oración de consagración, bendición y protección de la familia. Yo invito a las familias que vengan al templo ese día en familia o los que van a estar allá en las casas, tener lista una vela o una veladora para encenderla y con esa, alrededor de esa luz, hacer juntos la oración de consagración, bendición y protección de la familia. Le agradecemos hoy a la pastoral de los universitarios que nos ha representado la Sagrada Familia de Nazaret. Oración a la Santísima Virgen María. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios escogiera por madre suya. Te suplicamos nos prepares y dispongas para aceptar la palabra del Señor en nuestro corazón y en el de todos los que en este tiempo hagan esta novena, para el nacimiento de tu adorable Hijo. Oh dulce Madre, comunícanos algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le agradaste para que nos hagas menos indignos de verlo, amarlo y adorarlo por toda la eternidad. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias damos a Dios porque te escogió para tan soberano misterio y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te rogamos por el amor que tuviste al divino niño, nos abraces en fervorosos deseos de verlo y recibirlo sacramentalmente mientras lo vemos en el cielo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración al niño Jesús. Acuérdate, dulce niño Jesús, que dijiste a Santa Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos tus devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Alimentados con el don del cielo, Señor, te pedimos nos conceda bondadoso tu paz, para que cuando venga tu Hijo muy amado, podamos recibirlo con las lámparas encendidas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Lindo día, gracias por estar aquí, Dios los bendiga. Pueden continuar en paz. Gracias a Dios. Alto cielo
el Hijo de Dios, desde el alto cielo, el Hijo de Dios, a esta baja tierra vino por mi amor, a esta baja tierra vino por mi amor. Tendido en las pajas, tengo algo de frío, tendido en las pajas, tengo algo de frío, tiernamente llora, niñitico mío, tiernamente llora, niñitico mío. El pobre Dios niño le da compasión, para consolarle he venido yo. Pero de qué modo le consolaré, ahondándole mi alma, nada le daré. Hijo de María, lleva si quieres esto, todo es para vos. Lleva si quieres esto, todo es para vos. Desde el alto cielo, el Hijo de Dios, desde el alto cielo, el Hijo de Dios, a esta baja tierra vino por mi amor, a esta baja tierra vino por mi amor.